Bueno, yo solamente quiero decir buenas tardes, noches. Estoy muy contento de estar rodeado de editores. Yo creo que es el sueño de cualquier escritor, ¿no? Estar rodeado de editores a los que se les puede sacar el compromiso, ¿no? La promesa de que nos editen algo. Yo esperaba que eso estuviese lleno de escritores, porque esta sería una mesa redonda de editores aquí y de escritores de ahí. Escritores, yo me recuerdo con 20 y tantos años, ávido, esperando que algún editor tuviese la iniciativa, ¿no? De crear una colección, pues como Alfaqueque, como Acanto, como Servicio de Publicación de la Universidad, como Tres Fronteras, como como Rascabú, que son las editoriales que me rodean aquí. Y que en nuestra época pues había apenas estaba la Editorial Regional de Murcia, estaba la universidad, seguía funcionando y estaba la academia. Yo quiero también nombrar, ahora voy a presentar a todos ellos, pero me preguntaría primero por los ausentes. Falta Francisco Javier de Revenga, de la Academia Alfonso X el Sabio, me aseguraba hasta el último momento que vendría, pero un problema familiar pues se lo ha impedido. Falta Paco Marín, de una editorial también importante, que es Ballarín. Una iniciativa también valiente, tampoco ha venido por cuestiones laborales. Y luego aquí hay una doble representación, que es el caso de Fernando Fernández, a mi izquierda, centro con mi izquierda, que en realidad se representa a toda editorial, a la suya, que es Alfaqueque, y una parte, una tercera parte, la nueva editorial murciana, La Fragua Poesía, que es un acontecimiento que la verdad es que debemos celebrar. Junto a él y a mi lado, a mi izquierda, está Paco Jiménez Gracia, que es seguramente conocido pues, como escritor, como filósofo, y ahora también, hace ya unos años, en su faceta de editor, es el responsable de Tres Fronteras, que es un poco sería la idea de aquella editorial regional de Murcia, con una nueva imagen, y, en fin, un nuevo proyecto. A mi otro lado, a mi derecha, está Juan Rubio, de una editorial que es también muy interesante, Rascabú, ¿no? Que ya está petando, que está editando cosas que me gustan a mí, personalmente me están gustando mucho y que tiene muchas cosas que decirnos esta tarde. A su lado, Ángel Almera, que es un viejo roquero de un grupo fundamental de mi vida literaria, el La Sierpe y el Laúd de Cieza, que además tiene una colección mínima pero exclusiva y delicada muy elegante, que es la colección Acanto. Yo creo que lleva ya, me acaba de regalar el número 15, ¿no? Sí, tiene grandes escritores, entre ellos a Jorge Celad Turlov y otros murcianos de premios o de iniciativas que ellos están haciendo. Es una colección, la verdad es que muy hermosa. Y junto a mí está Carmen González, que es la nueva directora del Servicio de Publicaciones de la Universidad, que es un proyecto también muy ambicioso, porque igual publican poesía o publican novela, que publican libros propios de las distintas facultades. Es una labor evidentemente prolija, generosa y seguramente difícil. Yo quería presentarlos a ellos, solamente decir sus nombres y editoriales. Están todos. Y disculpar a Javier, disculpar a Paco, que es muy interesante que hubiese estado aquí, pero bueno. Principio creo que está bastante bien representada la mesa. He empezado diciendo que este sería el sueño de cualquier escritor, tener esta mesa y poder sacarle cualquier compromiso. Yo lo que quiero es que ellos se presenten, que presenten su proyecto y que nos cuenten algún secreto. Yo, me da igual por dónde empiecen. No sé, por ejemplo, puede empezar Juan si quiere. Para
dar por nuestros pasos, como os decía, al proyecto, a este proyecto editorial, del soporte necesario para colocarle en el mercado con la suficiente fuerza para aguantar la velocidad que tiene este sector, ¿no? Para una editorial pequeña, lanzarse a una aventura de este tipo precisa de una estrategia muy cuidada y muy elaborada, porque desgraciadamente vemos aparecer y desaparecer continuamente proyectos de este tipo, editoriales que no pueden soportarse en el tiempo, no pueden aguantar, y bueno, el único modo de hacerlo es ser muy cuidadosos con este plan, y este es el objetivo de Raspaw. Pues seguimos con Ángel Olmena, que tiene más cosas que contarnos, sabe mucho más que como editor, ¿no? Porque viene trabajando la literatura y la amistad más de 30 años. ¿Cuántos años tiene la Siempre y el Lobo? Pues nosotros nos constituimos en el año 1980, o sea que ya ha llovido y no ha llovido durante muchos años. Evidentemente, la Siempre y el Lobo, con este bagaje de tiempo, pues tiene un gran bagaje editorial en diferentes proyectos. Empezó en un proyecto identificado como revista literaria, y así estuvo durante 20 años, hasta el año 2000. En el año 2000 se termina este proyecto y empiezan una etapa de transición que culmina en el año 2009 con el proyecto Acanto, que es el que ahora mismo, el proyecto editorial que estamos manteniendo. Un proyecto que nace en el 2009, que hoy mismo acabamos de presentar, el número 15, y que reúne pues 15 libros ahora mismo de autores nacionales y murcianos. Fundamentalmente, nuestro proyecto es un proyecto divulgativo, de divulgación cultural y literaria, y por lo tanto no tenemos un componente comercial, puesto que formamos una asociación sin ánimo de lucro, y el proyecto se identifica en este sentido como un proyecto fuera del ámbito evidentemente comercial. No sin ello, tiene sus pretensiones, como todos los proyectos literarios que hemos manejado durante tantos años, y estamos pues, ubicados en un mapa regional donde Cieza concretamente, donde además pues, convivimos con otras aventuras editoriales como la que representa Fernando tan brillantemente, pero no somos competitivos para nada, puesto que repito, nosotros en nuestro proyecto es un proyecto evidentemente de educación cultural y literaria. Y estamos en Acanto metidos ya con 15 números y pensando en el siguiente. Bueno, antes de pasar al siguiente editor o editora, porque aquí editores y editoras, me gustaría agradecer, claro, tenía que haber empezado agradeciendo a Pedro Quiles su propuesta de coordinar, moderar esta mesa redonda de editoriales murcianas. Ha habido distintas mesas redondas sobre revistas literarias, sobre escritores, y todo enmarcado en esta Semana del Libro, que es una especie de aproximación a lo que sería la antigua Feria del Libro, en la que detrás de la próxima ha estado Pedro Quiles, ¿no? Yo estuve una vez como director, pero siempre estaba como técnico ahí, intentando reforzarla, y bueno, ahí también me parece una caseta de libros en el Museo Arqueológico, con libros murcianos, con libros de escritores murcianos, bien de editoriales murcianas y bien de editoriales de fuera. Y me gustaría aprovechar la ocasión pues, para hacerle su invitación tan amable y para el hecho de haber pensado en todos nosotros, editores y escritores. A mi derecha tengo a Carmen González, y también un proyecto muy interesante y que en su momento, cuando nosotros empezábamos a escribir allá por los años mediados de los 80, principios de los 90, ese servicio de publicaciones de la universidad era un puerto donde algunos de nosotros pudimos recogernos, porque publicaban poesía, publicaban incluso algo de narrativa, ¿no? Y bueno, pues tenía una... Luego hablaremos de la distribución, pero lo importante es que esas publicaciones eran dignas, tenían una imagen respetable y llevaban el sello de la universidad, que siempre ha sido un sello de honor. Carmen nos hablará de su proyecto, acaba, me parece, de inaugurar el puesto, ¿no? El cargo, y bueno, pues aquí está. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan, a Pedro Quiles.
Martínez por la invitación que formuló a Editum Ediciones de la Universidad de Murcia para participar en la Semana del Libro en nuestra ciudad, y a Pascual García por la invitación que me formuló para formar parte de esta mesa redonda. Editum es un proyecto con una larga tradición. Para centrar un poquito la situación en el nivel de publicación el pasado año 2014, le señalaría que lanzamos 53 títulos nuevos, 53 monografías que, como se ha dicho, recorren una amplia panorámica dentro del ámbito del conocimiento y de la producción científica. Principalmente estas monografías intentan insertarse en las 16 colecciones especializadas y monográficas que cuenta Editum en su catálogo, y que están fenomenalmente dirigidas por coordinadores muy especializados, con un comité editorial cada una de estas 16 colecciones, que intentamos internacionalizar como un mérito y un elemento más de prestigio a cada una de esas apuestas editoriales que se hacen. Pero tengo que señalar que la tendencia todavía hoy, pese al peso de la edición digital, sigue siendo el libro en papel. De los 53 publicados en el año 2014, solo 3 han sido e-books, pero es una tendencia en la que pienso que Ediciones de la Universidad de Murcia tiene que abrirse, tiene que consolidar, entre otras cosas porque estamos en un contexto económico difícil para asumir todas y cada una de las propuestas que se nos presentan en la Universidad de Murcia, muchas de ellas de muy alta calidad en los trabajos presentados, y de alguna manera también ese propio, digamos, peso y monopolio que están ejerciendo las nuevas tendencias electrónicas nos obligan también a dirigir nuestra mirada al fomento del libro digital. En lo que llevamos de año, del 2015, se han publicado 15 nuevas apariciones, y tengo que comentar que 3 en proceso están ya en el formato digital. De alguna manera pretendemos que este 2015 pueda ser un impulso y un incentivo a esa modalidad de edición, que podremos discutir luego en la mesa si quieren los compañeros y el coordinador Pascual García las oportunidades de una modalidad u otra. Pero lo cierto y verdad es que a fecha de hoy pues hay determinadas publicaciones que, por el coste en la edición en papel, por el tipo de inserción de láminas en color, etc., encarece tanto el coste final de la producción que de alguna manera tenemos que ajustarnos, dada el contexto, en fin, de recorte presupuestario que imagino que todos sentimos en cada uno de nuestros ámbitos, pues por un lado por esa circunstancia, pero también porque el mercado y las posibilidades de difusión creemos que en el futuro van a ir encaminadas en esa vía, ¿no? Editum afortunadamente cuenta con un paraguas institucional reconocido internacionalmente muy importante, que es la UNE, la Unión de Editoras Universitarias Españolas. Y gracias a ese paraguas institucional y esa cobertura, pues ahora mismo estamos teniendo presencia, con motivo de la Semana del Libro, pues en Argentina, en una de las ferias internacionales más reconocidas, pero también, por ejemplo, en la Feria de Granada, que tiene, pues en fin, un gran respaldo y reconocimiento en el gremio nuestro, ¿no? Y bueno, un poco les he marcado las líneas de por dónde vamos, y ahora después, conforme vayan saliendo temas, les voy apuntando las características y las líneas editoriales por las que Editum va a transitar en los próximos años. Y sobre todo, reconocer que es una labor que ha ido acumulándose a lo largo de décadas, fruto del trabajo de diversos responsables. No sé, pues en fin, el reconocimiento que hoy en día puede tener Editum. Hace el 10 de abril la propia UNE publicaba en su sección de noticias y en el ámbito nacional que de las 27 editoriales universitarias que se sitúan en el top 100 de las más citadas, compitiendo pues con las grandes de Alianza, Crítica, etcétera, etcétera, 27 editoriales universitarias pues están en ese top 100,
y Murcia se sitúa entre esas 27 editoriales universitarias con el Bitum en el puesto 18. Ya quisiéramos estar más arriba, pero creo que ese posicionamiento en el ranking de reconocimiento es fruto de toda una labor de muchísimos coordinadores y responsables que han pasado por allí, el equipo humano, técnico y profesional que recoge el servicio de publicaciones. Es un mérito colectivo. Bueno, yo estaba persistiendo en el error toda la noche a llamar a Editun, servicio de publicaciones. Debe ser un recuerdo de mi memoria juvenil, porque así se llamaba. Pero yo he editado con ella y el sello es Editun, que es su nombre, es su marca, es su imagen y así debe llamarse. A mi izquierda, y de la parte del arco hacia adentro, de fuera hacia adentro, está Fernando Fernández, uno de esos héroes solitarios. Yo llamo a solitario a los editores que no tienen un respaldo institucional, aunque los otros tengan mucho valor, pero bueno, aquí tenemos a Juan y tenemos a Ángel también, y luego Fernando de Alfaquique, que representa el sello Alfaquique, un sello de Cieza, importante, que publica novelas sobre todo, y bueno, que me gustaría que también interviniera, por supuesto. Ya tengo aquí, muchas gracias. La verdad es que en los primeros años que Alfaquique se creó en el 2008, precisamente ayer cumplimos 7 años, y me acuerdo al principio que me decía, además de solitario, suicida. Gracias, porque ya hemos eliminado lo de suicida y ya nos hemos quedado con lo de solitario. Que también he dejado de ser solitario porque con la fea burguesía, como todos sabéis, tengo a mi lado a Paco Marín, editor de Collarín, y Paco López Mengual, escritor y merced. Bueno, pues pasando un poco brevemente, preguntando un poco lo que fue Alfaquique, lo que es ahora también. Alfaquique nació con una idea, y era tener claro de llevar la literatura de calidad acompañada de ciertos valores. Ciertos valores como la solidaridad, la libertad, la paz. Y para ello, pues, comenzamos con una colección de narrativa, de novela, que poco a poco hemos ido ampliando con nuestro catálogo con otras colecciones. Aparte de la colección de narrativa, tenemos la colección dedicada al relato y al cuento, relato corto, que se llama Equipaje Ligero. Y luego, pues yo, aparte de esta afición de editor, yo me dedico, soy maestro de educación infantil y trabajo con libros muy pequeños. Y estaba dentro de lo que yo quería hacer también, crear una colección. En un principio una editorial de literatura infantil y juvenil, pero me pareció demasiado, ese objetivo me pareció algo que era difícil de conseguir, y me conformé en un principio con abrir una colección de literatura infantil y juvenil, de la cual estoy muy contento, ¿no? Porque me está dando pie a conocer un poco más de ese mundo de la infancia, y además a conocer a los escritores que se dedican a ese mundo de la literatura infantil, y que es completamente distinto a aquel otro mundo del escritor, ¿no? de escritor que escribe para adultos. Y el último proyecto que dentro de Alfaquique me marqué, pues fue crear otra nueva colección. Esta ya es un poco más arriesgada y se llama, es una colección de ensayo. Ensayo y pensamiento crítico, así se llama esta nueva colección, que precisamente a primeros de mayo pues sale el segundo título de ella. El primero fue Rebelión, de Julia Quita, y ahora vamos a sacar Gente precaria, la rebelión de los frigoríficos vacíos, de Henry Llobes, un periodista valenciano. Bien, pues aparte de todo esto, Alfaquique, hace casi un año salió a la luz el proyecto de La fea burguesía, que, como ya he dicho anteriormente, comparto con los otros dos pacos, y que es una lectura nueva. Nuestro objetivo realmente es dar a conocer, más allá de las fronteras de la región de Murcia, aquellos escritores y escritoras que tienen alguna relación, no tienen por qué ser de Murcia, pero sí tienen alguna relación, algún vínculo con nuestra región. Hemos empezado, creo que bastante bien, la verdad. Recuerdo aquel primer día cuando
con tanta ilusión que montamos aquella fiesta de aquella fiesta que tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes el 19 de junio y que asistieron pues, prácticamente unas 500 personas, ¿no? A aquella fiesta para dar a conocer la fe burguesía. Entonces, editamos como número cero, como me imagino que sabéis, precisamente el libro de la fe burguesía de Miguel Espinosa, el libro que da nombre a nuestra editorial. Fue una edición corta, una edición de 100 ejemplares, además numerados, que se adoptó enseguida. Y hemos seguido pues, publicando a otros autores, tanto en relato como en novela. Precisamente, otro de los proyectos que se ha puesto en marcha hace pocas semanas, también es una revista literaria que se llama El Bombín. No solamente podéis entrar a verla en nuestra página web, de la Ciudad Burguesía, que llevan magistralmente tres chicas jóvenes que lo hacen con mucho entusiasmo y con mucha profesionalidad. Ahí podéis ver entrevistas y no solamente es dar a conocer las publicaciones de la Ciudad Burguesía, sino dar a conocer a todo lo que se mueve dentro de la región de Murcia. Y luego, pues proyectos de publicaciones en la CEA Burguesía para los próximos meses van a ser varios, pero voy a concretar uno que, celebrando el primer aniversario de la CEA Burguesía, vamos a reeditar en los mismos términos que el primer libro, la CEA Burguesía de Miguel Espinosa, vamos a reeditar otros 100 ejemplares, una edición también limitada y numerada, de Asclepios, también de Miguel Espinosa. Lo haremos en tapadura y será con la coincidencia del primer aniversario. Además, será una edición especial porque va a llevar también ilustraciones. Bueno, y por último, pero no por ello menos importante, a mi izquierda, Francisco Jiménez Gracia, que es director, coordinador de la editorial Tres Fronteras, ¿no? Y que, bueno, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, yo a Paco lo miro como escritor y en esa doble vertiente él tiene muchas cosas que decir porque el escritor como es y con el interés que tiene en que la literatura se mueva, se distribuya y vaya donde tenga que ir, pues ahora en su faceta de editor seguro que tiene una fórmula que nos va a explicar. Yo lo que quiero es que presente el proyecto Tres Fronteras. Muchísimas gracias, pues ya sabes que la admiración es mutua. Una vez que además recordar que yo escribí sobre él. Seguramente sí. Sí, la verdad. Bueno, vamos a ver, y además escribí bien. Sí. O sea, hablé bien de mí. Ya escribí regular como escribo, pero hablé bien de mí. Bueno, Tres Fronteras es la etiqueta, la marca que ahora tiene la editora regional de Murcia, uno de los proyectos pues, más tradicionales de la cultural de nuestra comunidad autónoma. Un proyecto antiguo que ha tenido muchos directores, todos excelentes, hasta que he llegado yo. Pero es verdad que ha habido aquí gente muy buena, con mucha altura literaria, con muy buenas ideas con respecto a hacer esto. Pues Ángel Montiel, que fue el primero, el periodista, que todos lo conocéis. Yo a él le atribuyo. No sé si será mejor que los demás que vienen detrás, pero la atribuyo el mérito indudable de haberlo puesto en marcha. Creo que un proyecto cultural en la administración, sobre todo, es levantarlo y él lo levantó. Los demás ya hemos seguido, hemos ido ramos a sus lomos, ¿no? También ha pasado Javier Marín Ceballos, un gran poeta, un gran escritor y que también se estuvo a cargo de esto. De Águilas. Ramón Jiménez Madrid, un gran crítico literario y que sigue ejerciendo la crítica, pese a que se ha jubilado como profesor, pues sigue ejerciendo la crítica, ha sido director, también fue director mucho tiempo y en una etapa muy fecunda, muy interesante de la editora. José Antonio Vascuñana, con el que estuve pues, muy codo trabajando, y Pedro Quílez también ha estado una temporada a cargo de este proyecto. Compaginándolo con sus tareas aquí en la biblioteca. Y pues, el proyecto tiene muchas caras, pero en cualquier caso yo creo que lo importante es que es una editorial
que le hemos llevado siempre funcionarios, excepto Ángel Montiel, que no era funcionario, pero bueno, que lo hizo dentro de del ámbito de la administración. Es una editorial, cuando digo que es de funcionarios, es que está al servicio de la función pública, en este sentido amplio del término. Yo creo que más allá de que ha pasado por gobiernos socialistas, por gobiernos del Partido Popular, no ha tenido colores políticos nunca, ni en un caso ni en otro. Hemos intentado que esto fuera un proyecto con más o menos acierto, pero al servicio de la función pública, y por lo tanto que cumpliera con varias cosas. Sin duda, pues para promocionar a algunos autores jóvenes, primerizos, jóvenes como autores, no jóvenes como personas. Puede venir una persona con 70 años y hacer su primer libro, eso es un joven autor. Pues una persona que por primera vez pues, tiene ahí una criatura y quiere lanzarlo. Hemos intentado pues, que aquellos libros que merecían la pena que nos llegaban, aquellos manuscritos, que hemos intentado con los directores, pues darles cabida. También se ha intentado sacar algunos libros que creíamos que la región tenía que tener publicados. Por ejemplo, la colección dedicada a Irina Maravín. Hubiera sido muy difícil, porque es muy, muy cara, de evitar que este proyecto hubiera sido llevado a cabo por una editorial privada. Pues esto se hizo cargo de la editora regional. Otros proyectos que han sido de encargo, tipo la historia de la región de Murcia, de John Bish, pues un libro que se reedita, que se sigue leyendo, un libro impresionante, pues, como era yo mismo. Los que lo han conocido como profesor pues saben la calidad de este hombre, y los que no lo hemos conocido como profesor, pues ahí tenemos un libro para saber hasta dónde llegaba intelectualmente este hombre, que era una potencia intelectual enorme, y ahí está su libro sobre la historia de la región de Murcia. Y también otra faceta que yo creo que es interesante y que no puede dejar de lado, que es que la Editorial Regional de Murcia tiene cierto compromiso de unión con la función de esta biblioteca y de las bibliotecas públicas de fomento de la lectura. Entonces nosotros sacamos algunos libros con la intención de que sea nuestra campaña de fomento de la lectura. Esta es una vez pequeña, libritos que regalamos, pues por poner un caso esta mañana en el archivo había un curso de la función pública, de la escuela de la función pública, dirigido a policías municipales, y según los he pillado allí, pues les he sacado ido al almacén y les he puesto allí unos libros de poesía que ellos en ningún caso se hubieran ido a comprar en ninguna parte, y se los han llevado. Pues igual se leen algún poema, igual se lo regalan a alguna novia, igual se lo regalan, las chicas también se lo llevaban, pues igual se lo leen a su novio, se lo regalan a su novio, qué sé. Intentamos que fomentarla. Nadie sabe ni cómo se fomenta la lectura, pero nosotros lo que sabemos es que en cualquier caso pasa por los libros y que no es mala idea para fomentar la lectura, porque ahí no nos vamos a equivocar. Últimamente estamos ampliando nuestras funciones en el sentido de darle una atención mayor a la gente que llega ante nosotros y que llega con un manuscrito. Porque a veces no solo es interesante publicarlo nosotros, sino que a lo mejor un manuscrito, yo a muchos lo que les digo es porque uno intenta mover antes de dejarlo aquí. ¿Por qué no pruebas con concursos? ¿Por qué no pruebas a tener una gente? Le ve una vena comercial, esto puede salir para adelante. Date un año y ven dentro de un año. Y entonces pues les damos un listado de agentes literarios, les damos un listado de concursos. La idea de crear una, digamos, de convertir esto en una oficina de atención al escritor, es una idea que tuvo Pedro Quílez y que estamos desarrollando los que hemos venido después de él, de convertir la editorial, además de una editorial, pues una, algo que atienda en un sentido más amplio a la gente que está. Incluso enseñarles a autoeditarse en Amazon, aquellos. Hay un escritor concreto que le expliqué las posibilidades y le dijo, voy a probar, está encantado. Tiene ya no sé cuántas descargas de un pequeño libro que se ha hecho en Amazon y está encantado con la experiencia. Porque hay libros que funcionan muy bien en Amazon. Porque, digo Amazon, no puede ser otra. Es que en Amazon es particularmente fácil autoeditarse. Y bueno, pues este tipo de cosas es las que hacemos. La verdad es un proyecto bonito, es un proyecto interesante, es un proyecto, yo creo que he hecho siempre con buena intención, no sé si con cariño.
mayor o menor acierto, no genera demasiada frustración en la gente que se dirige a nosotros, lo cual está, está muy bien. Es decir, que yo llevo 30 años al servicio de la función pública, he pasado por muchos ámbitos, y yo creo que lo menos cabreante de lo que yo he hecho, yo he sido profesor, he sido jefe de servicio, profesor de filosofía, jefe de servicio de evaluación y calidad, he estado en una dirección general, y ahora mismo lo menos cabreante, donde menos cabreos he despertado, es en este. No, tengo la sensación de que no levantamos ampollas en la gente que se dirige a nosotros, lo cual me da mucha satisfacción. Creo que es una buena etapa de trabajo para mí y bueno, espero pues hacerlo lo mejor posible. Y luego siempre tengo sobre mi conciencia laboral la idea de que intento no interferir en el negocio privado, ¿no? Porque si nosotros impusiéramos demasiado, si nuestro sello fuera demasiado grande, no existirían las pequeñas editoriales, a lo mejor haríamos una competencia desleal. Y en ese sentido intentamos hacer un equilibrio para no interferir con ellos. El equilibrio pues pasa por detalles como que si un escritor en un momento determinado tiene con nosotros un contrato, tiene con nosotros un libro publicado, pero quiere sacarlo y quiere salir a un proyecto privado, como no tenemos el menor obstáculo. No agarramos el contrato, decimos aquí te quedas, pan y tomate para que no te escapes. No se ha hecho nunca, no lo ha hecho ningún director anterior y nosotros no tenemos la menor intención de hacerlo. Y ese es un poco el proyecto, que yo creo que es el que ha dado siempre. Las últimas novedades que hemos hecho cuando cambiamos al sello de las fronteras, bueno, más que nada un lavado de maquillaje, de diseños de la colección, y luego la idea, que yo creo que sí es una idea interesante, de que las colecciones más literarias, la colección de poesía, la colección de ensayo y la colección de narrativa, tuvieran presencia no solo de escritores como Cianos, que era lo clásico antes, sino traernos gente de fuera para crear un sello, digamos, de calidad. Es decir, los escritores murcianos no necesitan estar en un sello donde solo hay escritores. Que puedan estar en un sello donde haya otros escritores que vengan de fuera. Y porque también así el sello despierta curiosidad fuera. Es decir, un escritor de Madrid que publique con nosotros va a tirar del catálogo en las librerías. Habla mucho de sí el debate, es uno de los problemas principales que tiene el mundo editorial, que luego nuestros libros estén en las mesas de las librerías. Esto es algo casi imposible. Y la mejor propaganda que hacemos es por los sectores. La verdad es que era uno de los temas cruciales de la mesa, ¿no? Que es una mesa de donde que no hay turnos, que ya podemos hablar todo, incluido el público. Perdona, es que simplemente con el afán de ser breve antes, en realidad algo muy importante, y además me refiero a una de las colecciones de Alfaqué, que quizás la que más cariño le tengo, y es una colección que se llama Biblioteca Irremediable y que está dedicada exclusivamente a publicar las obras inéditas de Miguel Espinosa. Y se me ha olvidado perfectamente, y es precisamente quizás lo más importante que hay en Alfaqué, y de hecho publicamos hace dos años, Historia del Enemista, que es precisamente la primera versión de Escuela de Mandarines, una versión inédita y que tiene mucha diferencia por lo que al final fue Escuela de Mandarines, y que próximamente vamos a sacar también otra obra inédita de Miguel Espinosa en esa misma colección. Bueno, yo lo que estaba diciendo es que esto es una mesa redonda, que a partir de ahora podemos intervenir todos de una manera desordenada, desordenada. Hay un par de asuntos que a mí me preocupan mucho. Uno de ellos es el que ha referido Paco Jiménez como escritor y también como un pequeño interesado en el mundo editorial, porque yo fui asesor de la Editorial General de Murcia durante 9 años, lo pasé muy bien. Lo fui también en el Servicio de Publicaciones, educativo, ¿no? De la Consejería de Educación. Editamos libros de literatura y editamos libros
y mi interés era, primero, las editoriales públicas no tienen ningún problema porque tienen un presupuesto, ¿no? Y el presupuesto que tienen ahora a lo mejor está mermado por el problema de la crisis, pero las editoriales que son iniciativas privadas, hay, para mí siempre hay un enigma, un misterio, ¿no? ¿Cómo consigue una editorial, pequeña editorial privada, que no pretende ganar dinero, que no puede dar dinero, cómo consigue publicar libros, novelas? Que lo que hace Fernando para mí es un misterio, lo que hace Ángel, lo que hace Juan, evidentemente. Y luego para todos, también para la que tienen presupuesto público y que tienen que ser así. Yo creo que no hay conflicto entre una y otra. Yo creo que en la región, durante bastantes años, hubo una editora regional de Murcia, hubo una edición de protección, hubo una academia que sentó las bases y que creó el humus necesario y la inquietud para que después vinieran muchas otras editoriales y la gente se diera cuenta de que no solamente era normal editar y escribir, sino que era necesario, que teníamos que escribir y teníamos que editar. Entonces, para todos ellos también el asunto de la distribución, al que se ha referido mi amigo Paco, es decir, ya no la distribución para grandes ventas, sino la necesidad de que esos libros se coloquen bien, de que esos libros lleguen a las manos de quien interesa, de quien debe llegar, de quien debe leer el libro y debe enterarse de ese sello y de esos títulos. Hay un ejemplo de editorial pública muy interesante, que seguramente conocéis todos, que es la editorial de Extremadura, que durante mucho tiempo ha funcionado muy bien. Yo sé que todo eso también funciona porque hay conexiones con determinados escritores o críticos o miembros de los periódicos y los suplementos literarios en Madrid o en Barcelona. Pero mi pregunta es, primero para todos, sobre todo para los privados, ¿cómo se consigue mantener el presupuesto para seguir editando libros sin que cuadren las cuentas o cuadrando? Y para todos, ¿cómo se coloca ese libro allí donde es preciso que se lea y esté y se valore, que sería un poco el fin de todo esto? Y a lo mejor no queremos vender muchos libros, pero sí queremos que nuestros libros estén valorados, ¿no? Y que la gente que nos interesa lo lea y lo tenga en cuenta. Y que alguna vez en algún sitio alguien hable de un escritor murciano y hable bien, escriba bien, ¿no? Empezamos porque ya no hay orden, ya podemos intervenir de una manera libre, ¿no? Pues sí, es que no hay orden, pero lo señalan porque privado aquí, Ángel, que es una sociedad sin ánimo de lucro, Juan y yo, ¿no? Yo creo que... Ese es uno de los asuntos, ¿cómo se consigue editar sin tener un respaldo? Has dicho algo muy importante, has dicho, Fernando, lo que hace Fernando es un misterio. Yo prefiero que siga siendo un misterio, la verdad. Pero bueno, es un misterio que ni siquiera yo conozco. Editar hoy día es muy difícil. Yo tengo que decir una cosa, que es más difícil cuanto más grande eres. Y yo tengo la suerte ahora mismo de ser una editorial pequeña, con lo cual la crisis me va afectando menos. Y de hecho, yo he vendido más en estos últimos años que en los primeros. Es contradictorio, aunque a pesar de que reconozco que en el mundo editorial ahora mismo se vende muchísimo menos. Pero, sin embargo, en mi caso, ha sido todo al revés. Quizás porque yo creo que seguramente porque el catálogo ha ido ampliándose, porque tengo más variedad de títulos, porque tengo varias colecciones y porque voy conociendo cada vez mejor el mundillo, que a veces hay que aprenderlo, ¿no? Porque cuando te metes en ello, pues lógicamente estás un poco desorientado, sobre todo porque las editoriales pequeñas tenemos que ser prácticamente hacer de todo. Director literario, tiene que ser administrativo, tiene que ser el que envía los paquetes, tiene que ser el que los envía, tiene que ser el que te relaciona con la prensa, tiene que ser al final todo, ¿no? Y hay una de las cosas fundamentales que lo digo porque yo he hablado con otros editores pequeños, no solamente de Murcia, sino de otras regiones, Madrid, Barcelona, y que nos encontramos con el mismo problema. Y es el empresarial, no somos empresarios. Nos metemos a ser editor porque nos gusta leer, porque nos gusta la literatura, porque nos gusta hacer libros. Pero en ningún momento manejamos el aspecto empresarial. Y eso nos lleva pues, a la ruina. Claro, con el paso del tiempo, pues te vas adaptando un poco y si sobrevives, pues al final vas saliendo. No tengo ninguna varita mágica. Lo que sí sé es que
de pronto me encuentro con que voy creciendo y a medida que tú vas creciendo, pues vas solventando también otros aspectos por los económicos fundamentalmente. Lógicamente, aquí en la región de Murcia pues hay unas ciertas carencias por la crisis, por lo que sea, las industrias culturales, dedicamos a la edición, pues no tenemos el apoyo que puedan tener, por ejemplo, otras editoriales fuera o en otras regiones, ¿no? Que quizás por lo que sea, porque una situación económica, por eso fundamentalmente está mal, ¿no? Pero y eso sí lo echamos de menos en algún momento de ese. No me refiero a subvenciones, porque yo estoy en contra de esas subvenciones, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos hablado Paco y yo otras veces, de que se puedan comprar libros, de que los libros de las editoriales de Murcia estén presentes en todas las bibliotecas de la región, por poner un ejemplo, ¿no? O otra serie de cosas que se pueden plantear de cara también pues, a afrontar. Pues, igual que me imagino que se apoya a otras industrias, ¿no? A otros sectores económicos de la región, como pueden ser, no sé, la agricultura, o se apoya a la construcción, ¿por qué no a unas industrias culturales que se dedican a editar, ¿no? En menor medida, lógicamente, pero la industria cultural, aunque Murcia es pequeña, prácticamente no es nada prácticamente cuando lo comparamos con la agricultura, el turismo o cualquier otra cosa, pero yo creo que aunque sea pequeña se merece el respeto que tienen otras industrias, ¿no? Otros sectores. Entonces, pues uno tiene que salir como puede, y fundamentalmente, pues eso, abriéndote otros caminos, la literatura infantil, el ensayo, publicando, claro, cuando publicas un libro, por ejemplo, de Julia Guita, pues sabes que el sitio está asegurado. ¿Por qué? Porque tiene ventas. Y eso hace que con esas ventas pues, puedas publicar otras cosas que son menos vendibles, pero que quieres publicar porque son buenas. Y a veces, por mucha literatura buena, no llega al público mayoritario. Porque no llega a la gente que está acostumbrada a leer lo más fácil, ¿no? Y no significa que lo más fácil o lo que más se vende sea lo mejor. Entonces, pues, sigue siendo un misterio hasta para mí, ¿no? Cuando me mantengo. Y desde hace publicidad, se funciona de otra manera. Nosotros hemos planteado otro, es un experimento, estamos haciendo y que de momento está resultando bien. Entonces, pues más adelante prefiero hablar sobre ese experimento. No voy a decir que nos extendemos, llevamos un poco de tiempo. Pero ahora mismo es completamente distinto a lo de Alfaque, es una historia completamente distinta. Es verdad que, por ejemplo, es más llevadero, porque somos tres personas, cada uno tiene su parte, ¿no? Por ejemplo, el aspecto económico es la gestión económica que a mí me lleva de cabeza en Alfaqueque, ¿por qué? Porque Paco Marín, además de ser editor de Collarín, es un excelente economista. Y esa parte está, es un empresario, y esa parte está súper cubierta. Paco López Mengua, que lo conocéis todos, pues las relaciones sociales, de redes y demás, pues lo llevan totalmente, ¿no? Y bueno, pues yo me dedico un poco más a lo que es el aspecto más de ediciones, en cuanto a más relaciones, etc. Pero que todo se reparte, ¿no? Y eso la verdad es que se nota mucho. Y eso te va dando una fuerza enorme. Pero la forma de trabajar es distinta. Bueno, sí. Juan, ¿quiere decir algo? ¿Y Ángel? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero yo también es un misterio. No solamente lo de Pérez, ¿no? Y lo de Ángel, porque además las colecciones las dos son espléndidas y están ahí, sigue funcionando. ¿No? Sí. Lo que pasa es que parece que hablamos de cosas distintas acá afuera. Porque has empezado hablando de la distribución y lo unimos a la rentabilidad y a cómo editamos, ¿no? Pero es que realmente está unido, confluye, porque la distribución es como la piedrecita en el riñón, ¿no? Esto es tremendo, esto marca la salud, la buena salud o la mala salud de un sello editorial, ¿no? Y es importantísimo porque
a lo mejor de este lado de la mesa hasta allá no parece raro, pero es así, la distribución puede ser incluso, suene raro, repito, puede ser la muerte de un sello. La distribución, o la mala distribución, o el querer, o el exceso de distribución, que en un momento a lo mejor no se puede asumir, es normalmente el primer paso al derrumbe, ¿no? Entonces, si hablamos exclusivamente de salida de distribución, pues es muy importante, pensando en que todo esto va unido, las tres cosas, dotarse de distribución de una filosofía que, a la que veáis que va unido, esa filosofía va unida a la impronta del catálogo, a tus posibilidades de catálogo, porque la tienes que utilizar incluso como elemento diferenciador con el resto de editoriales, o, no como algo que te separe a nivel competencia, porque realmente cada uno va un poco por su lado, pero sí a nivel tuyo, a nivel económico, ¿no? Entonces, tienes que dotar a tu distribución de una filosofía para poder llegar a la calle. Y esa filosofía es exclusivamente tu catálogo, las posibilidades que le otorgas a tu catálogo, esa vocación que le des a tu catálogo, esa pertinencia que tienes que dar a tu catálogo para poder convertirlo en rentable, para poder convertirlo en algo que puedas poner en la calle con ciertas garantías de, en fin, de conseguir algo que es muy difícil, que es hacerlo rentable, porque hacer todo el catálogo rentable es imposible aquí, en una editorial independiente y en cualquier editorial. Sobre todo porque en una editorial del nivel de las que estamos hablando, de las nuestras, no hay margen de error. Un libro te puede dar otro libro, pero un libro errático te puede hacer que lo tengas otros dos posteriores. Entonces no tenemos margen de error. Con lo cual, muchas veces, más que un secreto, es una moneda al aire y bueno, que la cosa salga bien, ¿no? Nosotros en esa intento, en esa filosofía de dotar a la distribución de esa fuerza, partiendo de un tratamiento conjunto dentro de Raspaut, un tratamiento conjunto para todos, sí que individualizamos mucho qué hacer con cada libro. Afortunadamente tenemos una parte audiovisual en Raspaut para pensar individualmente en cada libro, para intentar ponerlo como base de lo que vayamos a hacer con él en la distribución posterior, ponerlo lo más guapo, lo más bien peinado y lo más elegante en la calle para que tenga el resultado que todos precisamos, ¿no? O sea, que todos queremos. Pero todo esto, toda esa filosofía, toda esa idea va sujeta única y exclusivamente a lo que comenta Fernando, a un catálogo en el que bien sea que combines distintas líneas editoriales, pero que tenga la pertinencia, que tenga el nivel y que tenga las posibilidades reales para tener la distribución que precisa. Bueno, Ángel también tiene que contarnos un secreto, porque lleva 15 libros publicados. Yo estuve en el segundo, aquel proyecto que parecía, en principio, hermoso pero frágil, ¿no? Porque sí, sí. La poesía no se vende, evidentemente, nadie lo quiere. Y tú ya llevas 15 títulos, ¿no? Nosotros, 15. Bueno, nosotros, los 30 años, llevamos más de 50 libros, ¿eh? Claro, el secreto, quizá el secreto es la tranquilidad. Nos hemos ido adaptando a través de los años a las diferentes circunstancias del momento. Recuerdo perfectamente al empezar con aquella ilusión que se empieza de querer comerte el mundo, de necesitar un apoyo e ir a buscarlo. ¿Dónde? Pues en aquel momento efervescente, recién inaugurada nuestra democracia, recuerdo haber estado en el despacho de Garrido,
entonces el consejero de cultura de aquella etapa, incluso preautonómica. Bueno, pues aquellos años era ir allí, al follón, no teníamos visita, pero quería volver al consejero y el consejero nos recibió. A partir de ahí, pues bueno, es una ayuda, un poco tal. Después tuvimos la suerte de tener en nuestro grupo a Aurelio Guirao, al poeta, y a Pilar López, y ellos nos abrieron un campo que entonces para nosotros era imposible, lo conocíamos, un campo de autores, un campo de posibilidades, de amigos, de relaciones con la prensa, con las instituciones, y eso pues también favoreció en aquel momento la distribución y la edición. La distribución en aquel momento recuerdo que la decía Miguel Sánchez, que era el distribuidor. Quiero decir que en cada momento hemos ido adaptando a las circunstancias, a lo que ha ido apareciendo. Nosotros como asociación de sin ánimo de lucro pues nos ofrecíamos a hacer recitales, nos seguimos ofreciendo, hemos estado haciendo recitales en diversos sitios de España. Últimamente recuerdo que estuvimos en unas jornadas manriqueñas en Villa Manrique y ahí pues conseguimos unos recursos y eso nos evitó hacer tres números más de tanto. Quiero decir que un poco nuestra situación era más bien anárquica, pero adaptativa. Evidentemente, si seguimos vivos durante más de 30 años es porque nos hemos ido adaptando como un buen camaleón, hemos ido haciendo mimetismo a lo que surgía en cada momento y planteando esas posibilidades a raíz del posibilismo de que podíamos, de lo que se podría hacer, ¿no? Ángel Gutiérrez, me viene a la memoria Ángel cuando nos hizo una entrevista el tiempo a tres compañeros, a Postdata, que era el padre, creo, a Recife y a nosotros, y decíamos que nosotros éramos los más anárquicos, pero no quiere que hubiera anarquía en sí, sino sencillamente que nosotros íbamos a lo que podíamos ir, a lo que buscábamos, y adaptábamos esa circunstancia con la idea, finalidad última, de poder seguir publicando. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión, y eso es lo que nos ha hecho mantener. Llevamos 15 de número de canto, pues hay de todo, hay los números, dineros a través de recitales del propio grupo, está luchando con algunas empresas, como pueden ser empresas financieras, cajas de ahorro, donaciones de particulares, en fin, un poco la lucha diaria del día a día para poder seguir publicando los libros, que es lo que nosotros pretendemos. ¿Nos ha salido bien? Bueno, ahí están sus 50 libros, unos más con más distribución, otros con menos, pero evidentemente nuestro empeño en seguir estos proyectos, y este proyecto está en que creemos en el proyecto y ponemos todas nuestras energías en que este proyecto siga adelante. Y el secreto, vuelvo a decirlo, un poco eso, adaptarnos en cada momento a las circunstancias. Bueno, yo me añadiría que mucho trabajo, entusiasmo e inteligencia, no lo había hecho, lo sigo desde el principio, tengo un buen recuerdo desde aquella ocasión en que estuve en Cifra, invitado de otros escritores a pasar unos días, y lo he ido siguiendo desde ese momento, y la verdad es que todos los que están en esta mesa comparten esos dos rasgos fundamentales, ¿no?, para un proyecto editorial, que es la inteligencia, el entusiasmo, fundamentalmente. Tengo también dos editoriales públicas, y para ellas es una pregunta que a mí me interesa mucho, ¿no? Porque, bueno, la financiación ya sé que la tenéis, ¿no?, que más o menos esa financiación está ahí, es pública, pero la necesidad, la voluntad de que los libros estén bien colocados, bien situados, eso sí es importante también en una editorial pública, no solamente en la privada, en todas, ¿no? Queremos que los libros que salgan en Tres Fronteras, en Editum, estén en buenos sitios y la gente lo conozca en toda España y en Latinoamérica y sepan que son libros de murcianos, ¿no? O de no murcianos, pero que están editados en Murcia. ¿Cómo lo hacéis? Pues yo creo que el texto es una tarea prácticamente imposible. Voy a explicar por qué. El mercado del libro en España es un mercado muy paradójico. De un lado somos un país que, en comparación con los de nuestro entorno, con los países europeos, leemos bastante menos. Los índices de lectura son bastante menores. No se puede decir en términos absolutos con respecto a qué países, pero bastante menores. A la par que esto, es un país que tiene mucho prestigio el libro, mucho más que en Inglaterra o que en Alemania. Aquí un escritor está muy bien considerado, incluso un lector. De hecho, sabemos que en las encuestas la gente miente. Le preguntas a la gente, ¿usted lee? Sí, sí.
pero dice que lee la cultura. La lectura tiene mucho prestigio, la escritura muchísimo, los escritores son muy bien vistos, se lee muy poco y el conjunto de toda esta paradoja es que se publica muchísimo, se publica mucho más que en ningún país. Por ejemplo, Alemania no edita más de 20.000, 30.000 títulos al año, los años que más edita. Los datos que tengo yo aquí del ISBN de los últimos años, en 2009 en papel solo. España edita 96.000, en 2010 95.000, en 2011 ya baja, se nota la crisis, 87.000, en 2012 80.000 y en 2013 65.000, son los últimos datos que tengo. 65.000 de esta serie de años, de 2009 a 2013, el año que menos edita, que es el doble de lo que edita Alemania, que es un país que tiene el doble de habitantes, que además leen en mucha mayor proporción que nosotros. Luego, el mercado del libro es un mercado extraño. Estamos editando mucho más, hay muchísima más oferta que la demanda. Incluso si pensamos, 65.000 libros, si pensamos en la serie de librerías que tenemos aquí de Diego Marín, que son inmensas. Medimos los metros cuadrados de mesas de novedades que tienen todas las mesas de Diego Marín, a ver cómo pone 65.000 títulos al año, a cuántas horas toca cada título, y no sale de las cuentas. Tendría que estar, no sé, una hora, y quitarle por el mucho. Y la mayoría de los libros, por una necesidad de espacio físico, no van a llegar a las mesas de novedades. No digo ya a los suplementos de los periódicos, sobre todo los periódicos que tienen una tirada masiva, y por lo tanto nadie va a tener noticia de ellos, a la mayoría de los títulos que se publica, y no van a encontrarse con sus lectores. Esto es así. Ya el resto, que son estrategias, suerte, amistades personales de un escritor con un crítico. En el caso de María Dueña lo conozco muy de cerca porque es amiga mía desde hace años y se juntó, pues, un buen agente literario con a Sánchez Dragó, un buen agente literario que primero hace que se publique la novela y luego que a Sánchez Dragó le llega a ello, empieza a abrirle y engancha la historia, empieza a hablar bien de ella y empieza a funcionar y luego lo deja. Porque eso sale en Planeta, pero sale sin ningún tipo de campaña, y fue la novela cuando ya estaba vendidísima, cuando ya empiezan a hacer campañas por ella, se ha convertido en un título traducido a 20 y tantos idiomas. Ese es un caso. Otros casos, en fin, cada caso es un es muy complicado. Es muy complicado. El funcionamiento de las distribuidoras, lo sabemos todos, es que la distribuidora pide al editor aquello que supuestamente le pide el librero. El librero pide aquello que pide el editor. Pero el lector no lo pide si no lo tiene el librero en la mesa, y el librero en la mesa no lo tiene. En fin, que es una especie de círculo en donde es muy difícil que en vez de ser vicioso sea virtuoso. Páginas web. La atmósfera, tal, pero es el mismo problema, es decir, hay mucho ruido, demasiadas páginas web, demasiado Facebook, demasiado tal, para que, y bueno, pues cada, imagino que cada editorial pues tiene sus pequeñas estrategias, sus amistades, sus tal, para ir convocando, pero eso es muy complicado. Carmen también tiene que... Yo quería señalar que, aunque las Editum en este caso dispone de un presupuesto público, también es cierto que se ha ido reduciendo en los últimos años y que la demanda de publicación no ha descendido al hilo de la migración del presupuesto. Entonces, la labor de, digamos, inmediata o en planificación anual no es cuánto editar, sino qué editar, qué tipo de producto sacar finalmente, bajo qué criterios de calidad, qué posibilidades de difusión puede tener esa monografía. Es cierto que las características de la editorial universitaria, que fundamentalmente registra títulos derivados de la propia investigación científica interna,
te facilita, digamos, una, o te asegura una cuota de mercado que tú además vas a poder, pues en fin, intercambiar con el resto de editoriales universitarias. Eso es cierto que es un elemento que ayuda, pues en fin, a la distribución y a colocar determinados libros en un momento dado. Pero también es cierto, todos conocéis, yo no voy a nombrar aquí, bueno, podría nombrar, pero seguro que se me van a olvidar muchos autores, ¿no? Pero de la talla, se decía antes, pues el propio Díez de Revenga, o Ángel Luis Pujante, o Cristóbal Berta, o Paquita Moya y su última monografía sobre Quevedo y la referencia a los clásicos. Quiero decir, que tenemos en lo que es el catálogo editorial, pues una serie de escritores, de autores, que sabemos, tienen una larguísima trayectoria reconocida, pero es que además las últimas novedades que han podido publicar han sido recepcionadas en diversos lugares de España, incluso en el extranjero, de una forma fabulosa. Eso ayuda muchísimo porque, en fin, uno tiene que ver que, como os decía, no solo cuántos, no se trata de cuántos libros al año, sino qué editar, qué seleccionar, y fundamentalmente tenemos también que regirnos por los criterios de calidad de cualquier editorial universitaria, informes de pareciego, exigencias de unos, pues en fin, de unos contenidos, donde las fuentes estén reflejadas, etcétera, etcétera. Eso produce momentos ingratos. Antes se decía por parte de un compañero, decía, bueno, pues es donde más feliz estoy de toda mi trayectoria laboral, ¿no? Y yo posiblemente entre los trabajos de responsabilidades de gestión en la universidad, donde también me encuentro en estos cuatro primeros meses muy, muy a gusto. Pero es cierto que conlleva un lado amargo, que de vez en cuando tener que sentarte y decirle a una persona, mira, los informes han venido negativos, o mira, se ha rechazado tu proyecto, o los cambios que se solicitan son tantos que casi que se merece pues un nuevo intento de escritura global, etc., ¿no? Entonces, es un trabajo donde, o digamos una dedicación donde tienes una responsabilidad, porque además es un dinero público. Quiero decir que lo que no se puede estar sacando a la calle es que funcionen y consideraciones de otra naturaleza que no sean estrictamente científicas y de calidad y de excelencia, porque nos lo estamos jugando con el resto de editoriales universitarias, fundamentalmente. Pues nosotros prácticamente no competimos con las líneas editoriales que aquí se han podido presentar en el ámbito regional murciano. Es más, yo creo que nos complementamos. Entonces, digamos que, dada la naturaleza de los contenidos y de las líneas de publicaciones que cada uno ofrecemos al potencial lector, pues en fin, tiene que buscar, cada uno busca su estrategia, pero luego, digamos, en las editoriales con presupuesto público de naturaleza universitaria, también hay que vigilar mucho, no quedarte en números rojos, porque no se trata de que seamos una empresa con ánimo e intención de enriquecimiento comercial, pero lo que tampoco podemos acumular son periodos y periodos de números rojos. Es decir, vamos a intentar hacer una gestión lo más digna posible, con lanzamiento de títulos. Pues a veces uno se sorprende, uno edita en la colección que ahora mismo le estamos dando ya en los últimos años mucha importancia, porque tiene una gran recepción en el propio mundo universitario entre los estudiantes y profesorado, que es edita un docente. Y de pronto un libro, pues a lo mejor te lo empiezan a pedir desde México, Noruega, Dinamarca, y de pronto dices, bueno, ¿cómo ha sido esto? Posiblemente, sí, las nuevas medios de comunicación, blog, Facebook, Twitter, etcétera, colaboran mucho en ocasiones a que un determinado título se lance y registre una primera o una segunda edición, etcétera. Por poner un ejemplo, el estudio y el análisis del noruego básico. Uno se pregunta, bueno, desde Murcia editamos un libro de cómo estudiar noruego y resulta de esa naturaleza de título docente y nos lo están reclamando de todos lados. Bueno, pues de alguna manera, y quiero decir que es una colección, la de Dictum Docente, donde, claro, la trayectoria también y la tendencia del sello editorial universitario siempre ha estado más marcada por la publicación de monografías relativas al mundo de las sociales y humanidades. Lo que se pretende también con esa colección es darle cabida a las propuestas de análisis científico-técnica desde el mundo de la medicina, etc. Y de alguna manera complementar. Entonces se trata de eso, de buscar estrategias o líneas donde creamos que
de alguna manera, esa labor de transmisión de la producción científica no solo tiene, pues en fin, una acogida positiva, sino también posibilidades de que no solo sean los grandes nombres reconocidos, que ojalá vayan aumentando en el día a día, que se pueda exportar el libro fuera. Y como les añadí antes, la cobertura de la unión que nos ofrece la UNU, la Unión de Editoriales Universitarias, pues te propicia eso. Poder. ¿Qué eliges? ¿Ir a, no sé, a la feria de Múnich o prefieres elegir la de Argentina? Pues a lo mejor por el tipo de lenguaje que utilizamos, optamos por Argentina. Cada uno se tiene que buscar. Ahí también entraría, ¿por qué no nos lee el mundo anglosajón? Y nosotros tenemos que leer las ediciones del mundo anglosajón si queremos estar en el último momento de la investigación científica válida. Bueno, pues esa es otra cuestión, ¿no? ¿Qué lenguaje es el que domina, dónde podemos optar y dónde tiene uno que decidir dónde tiene que estar, ¿no? Otras vías, pues, por ejemplo, no hace muchos, hará un par de meses, desde Bitum decidimos contribuir a un proyecto que es Leo, el libro electrónico online de intercambio del libro electrónico a través de diversas universidades españolas. Y es una posibilidad que está dando, en fin, de una puesta en marcha que está dando muy, muy buenos resultados. Es decir, aquí se apuntaba, hay que reinventarse, o hay que, uno se arriesga, pero sabiendo también a que, y todo este tipo de iniciativas nos cuesta dinero, es decir, porque tienes que pagar tu presencia en la feria, porque tienes que pagar tu cuota de participación en la plataforma tal, y se trata de eso, de estudiar cómo distribuir ese dinero, ese presupuesto público, pues en fin, en voz de una calidad y experiencia que te haga seguir consolidada en el ranking donde estás y o intentar subir un poquito más. Pero tampoco es fácil, ¿eh? No es fácil, nada fácil. Bueno, yo quería aportar aquí, si me permitís, un tema que ha planteado al principio Fernando y que yo creo que estamos, por lo menos la gente que nosotros conocemos al nivel que nosotros nos movemos, y es la falta de apoyo prácticamente ahora mismo total de la administración regional, cosa que en otro tiempo no era así, era igual el color. No estoy hablando de colores políticos, sino sencillamente de apoyo a las personas, a los grupos, que igual es editorial. Recuerdo los tiempos donde cuando había una Fitur, desde la consejería nos llamaban para que libros nuestros estuvieran en la Fitur de Madrid. Me acuerdo cuando hacían ferias del libro y nos llamaban para que nuestros libros estuvieran en las casetas. Había un apoyo, el editor, en este caso nosotros, en un momento determinado nos veíamos arropados, o en otra época la biblioteca regional mismo nos compraba libros, yo compro 100 libros para distribuir en la biblioteca, que antes ha comentado Fernando, si son en Murcia, son 60 bibliotecas, bueno, pues simplemente con quien compraran 60 ejemplares para cada una de las bibliotecas, harían dos labores, una labor de difusión de nuestros libros más allá del sitio donde cualquier ciudadano puede ir, cogerlo y leerlo, y encima un apoyo económico que nos vendría muy bien para seguir haciendo lo que nos gusta. Quiero decir que ese apoyo no existe, y eso es una realidad, y eso es algo que una carencia que nosotros estamos notando. En lo de... Es que me acordaba cuando has hablado de leernos fuera. Hay momentos en que, sabes, que una circunstancia que nadie la busca, de pronto ocurre, ¿no? Y bueno, pues un año, en el año 88 creo que fue, la región de Murcia en la Fitur, nosotros nos dijo que llevábamos libros, y un profesor alemán se interesó y contactó con, tenía un compañero que estaba dando en el colegio alemán clases y que se pusiera en contacto con nosotros. Bueno, pues fruto de ese contacto sacamos un libro en alemán y en español, bilingüe, con poetas alemanes y poetas nuestros y en un libro, y no nos costó nada porque lo pagó la embajada de Alemania. Un hecho causal que era que un libro nuestro estaba en Fitur en Madrid. Bueno, pues eso son cosas que no existen para ningún apoyo, para nada, ¿no? Entonces, como lo que decía Fernando, eso es también un hándicap. Tampoco queremos subvenciones, como dice él. Para estar siempre subvencionados y estar hablando, es sencillamente una ayuda, algo que nos ayude a andar, que nos ayude a mantener el nivel de edición y lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que realmente lo hacemos.
caliente, pero que hay mínimo de que se pueda ganar de la edición de libros, evidentemente. Yo añadiría a lo que está diciendo, que es importantísimo, evidentemente. Yo esa falta de apoyo añadiría no solo a ese apoyo económico, sino algo que se echa mucho en falta, que es incluso a la falta de apoyo a nivel médico. A mí me sorprende una barbaridad que nosotros en Rascuevo hemos conseguido algo que creo que es un, para nosotros es un hito. Hemos conseguido traer a una autora, Claudia Marcí, que ha sido premio Casa América aquí, y editada en Visor, una autora con un nivel en Argentina impresionante, con unas ventas extraordinarias. Y bueno, pues de estas cosas que haces un plan de plan, ¿tú saldrá? Pues, ¿cómo va a salir? Pues sale. Y Claudia dice sí, y nosotros la traemos. Y creo, sinceramente, que es un punto importantísimo para nosotros, pero para la cultura de esta región. No ha habido una sola respuesta de ningún medio, de ninguno de Murcia. Y os aseguro que hemos hecho una comunicación extraordinaria a todos los medios de Murcia, dossier de prensa. Ha sido asombroso. No solo no ha habido respuesta, sino que prefiero encallar algunas de ellas. Hemos recibido respuestas porque esto, evidentemente, pensamos que es algo, una difusión no solo local. Hemos tenido respuestas de medios de Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao, Coruña, en fin, creo que seguramente me dejé alguno. Visor se puso en contacto con nosotros, Casa América. Nadie de Murcia. Sí, evidentemente es importante el apoyo económico, pero hay otros apoyos que se echan en falta y que son tan importantes, porque hablamos de difusión y hoy día la difusión es la otra piedra angular de todo esto, y ese apoyo es clave. Y yo al menos lo he hecho falta para mí, para otras publicaciones que veo de otras editoriales con relevancia y que no veo el apoyo que deberían tener. Yo quería hablar sobre la distribución, pero bueno, a raíz de lo que dices, hay una cosa que yo he aprendido en estos últimos años, y es que a mí no me preocupa los medios de comunicación de esta región. Es decir, yo ya cuando publico, publico miras estatales, a nivel nacional. Es decir, me da igual que salga en el medio regional o no salga, porque no, es que no me planteo eso. Es decir, cuando hago un libro, yo lo transmito a todos los medios de comunicación que conozco a nivel nacional y trabajo con esa perspectiva, no con la perspectiva regional. Ya, no, pero que llama la atención de que tú haces ese planteamiento y que efectivamente algunos medios de comunicación pues no se fijen en determinados libros que son importantes. Yo pienso que hay libros que a lo mejor son de menor relevancia, ¿no?, para un medio de comunicación, pero al fin y al cabo el sector editorial en esta región son muy pocas editoriales. Y yo creo que los grupos editoriales de la prensa precisamente deberían entenderlo y hacer hincapié y apoyar a esos pequeños grupos de editores que publicamos libros, que no publicamos periódicos, por ejemplo, o que no tenemos medios de publicación como emisoras de radio, etc. Pero yo, a mí eso me ha dejado de preocuparme, y entonces parece que eso me da mejor resultado. No fijarme solamente a nivel regional, que ya me importa. Me importa como oficial que soy, pero que miro con otra perspectiva. Y creo que eso me da otro aire. Entonces, si nosotros no somos, por lo menos de Alfaqueque, en este aspecto de Alfaqueque, yo no me planteo como una editorial regional. No, yo tengo los mismos planteamientos que puede tener Impedimenta en Madrid o los libros de Asteroides en Barcelona. Me da que están igual, por lo cual yo estoy muy bien.
ya está, pero con bueno, esa misma mira. No, vamos a ver, quizás no me ha explicado, no hablaba tanto de la necesidad, no necesitamos esto, hablábamos un poco de la ayuda, de, partíamos de esa ayuda. Bueno, sí, de eso, evidentemente no lo necesitamos, yo lo necesito, si necesitara de los medios, si necesitáramos de los medios para poder estar, es que claro. Hace mucho que no estaríamos ya. Yo siempre decimos que quien mejor habla, porque a veces nos preguntan, no estoy mucho en los medios, ¿no? Y la respuesta es siempre la misma, quien mejor habla de Raspabuch son sus autores y son sus libros. No hay mejor claro. embajador que sus autores y sus libros, por supuesto. Y por supuesto tengo muy claro que a ningún autor ni a ningún libro de Raspabuch le va a rendir cuentas ni la mesa de un librero, desgraciadamente para nosotros, ni la mesa de un médico. La única mesita que le rinde cuentas es la mesita noche del lector. Es al único al que Mira, yo voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Cuando Arcadio publicó Historia del Eremita, obra inédita de Miguel Espinosa después de muchos años, en un medio regional salió esto de reseña de Historia del Eremita. Y en un medio nacional, en varios periódicos a nivel regional, de otras distintas autonómicas, pero un periódico que conocemos todos, ¿no? El Diario del Mundo, una página entera. Y sin embargo, en Murcia, esto es lo que le sacaron un periódico aquí. Deja ver eso y no merece la pena. Pero bueno, volviendo a lo de la distribución, yo creo que quería plantear algo que, como decía Paco, es muy difícil estar en una mesa de novedades. Pero es que además la distribución ha cambiado mucho. En la distribución de hace 20 años ya no es la misma de ahora. Yo recuerdo que cuando yo tenía 22 o 23 años, yo estuve trabajando en una librería y le pregunté a unos amigos en Cieza durante unos meses. Ellos encontraban otro trabajo y yo estaba en el paro, yo había acabado justo magisterio y yo había venido ya de la mil y me dijeron, ¿quieres estar aquí unos meses mientras? Sí. Y entonces me dio, ¿no? Y conocí un poco el mundillo que había en ese momento de la distribución. Ahí llegaba cada 15 días, llegaba un comercial del distribuidor. Le sacaba una serie de catálogos. Te decía, esto es lo que va a sacar, esto es lo que va a salir ahora. Estoy hablando de hace 30 años aproximadamente, y entonces había muchas menos editoriales que ahora. La oferta que salía del libro era mucho menor, lógicamente. Y había un comercial que te enseñaba lo que iba a salir dentro de 15 días. Bien, tú lo podías elegir, y era todo en depósito en realidad. Tú no pagabas nada en ese momento. Y además tenía el fondo que tenía en la librería, todo era en depósito. Todo. Absolutamente. Bien, y las novedades también. Eso ocurría cada 15 días. Eso ya ha cambiado. Porque los distribuidores, yo tengo UDL, que parece ser que es la mejor distribuidora que ha habido en España, y UDL ya no tiene tantos comerciales. Cuando yo entré en UDL hace siete años, a mí me costó muchísimo entrar. A mí me exigieron un proyecto editorial, no sé qué, un trozo de cosas. Tenía solamente 30 editoriales. Me costó muchísimo, meses, estar llamando. Lo habéis visto ya, no somos bonitos todavía. Y ahora UDL tiene más de 100 editoriales. Pero es más, tiene menos personal, menos comerciales. Ahora ya no vale comercial. A lo mejor tiene comerciales solamente en Madrid y Barcelona. En el resto de la comunidad ya no tiene comerciales. Ya no va el comercial a visitar. Sí, pero un comercial que venga, bueno, quizás a Diego Marín exclusivamente. Pero no te puedes imaginar que un comercial vaya a Cieza, o a Caravaca, o a Yecla, o a Jumilla, no va, o a Calasparra, en absoluto. Entonces, ¿qué se maneja ahora? Pues a través de internet. Yo mando todos los datos de mi libro que va a salir dentro de dos meses, el autor, mando de qué va el libro, la tirada, las páginas, todo. Características técnicas, etc. Y de ahí sale una ficha. Esa ficha es la que el distribuidor manda a las librerías que están suscritas a un programa que llaman Novedades. Si no estás suscrito, no te llega nada. Te tendrías que meter en Dilbe, te tendrías que meter en donde ISBN e investigar por tu cuenta. Si estás suscrito, te llega.
y de ahí tú haces el periódico. Estaba de librerías de pueblo, ¿eh? En Madrid y Barcelona funcionará de otra manera. Entonces es muy difícil porque te llega semanalmente un listado de libros que van a salir enorme. Es imposible. Tienes que seleccionar. Pero es que además, si selecciono, digo, este quiero 5, este 2, este 1 o este quiero 15. Si seleccionas inmediatamente, se te factura. Tienes que pagarlo. Y no sabes si lo vas a vender. Tienes que pagarlo. Por eso luego viene la segunda parte que me ha explicado, que es dificilísima de entender, lo de las devoluciones. Después lo puedes devolver. Es factura inmediata. ¿Vale? Pero todo ese sistema ha cambiado esa relación de comercial, donde te decía, pues este libro, que sepas que está muy bien, este libro te va a vender. Es posible que venda más. Bueno, todas esas relaciones te puedo explicar ahí, que existía hace 20 o 30 años y eso ya no existe. Entonces, ¿qué está pasando? Porque esa labor de comercial del distribuidor la está sustituyendo el editor. Yo conozco editores en Madrid y en Barcelona que se cogen su mochila y visitan una a una las librerías. Enrique Redel, que lo conoceréis todos, de Impedimenta, se cuelga su mochila y se va a visitar la librería y decirle, esto lo voy a sacar. Porque el comercial no puede. Porque el comercial está más preocupado de lo que se va a vender en la sección de libros de Eroski, o en la sección de la FNAC, o donde sea, que en la librería fulanita o en la librería fulanita. Y entonces ellos con su mochila van visitando la librería. Yo eso lo he hecho y alguna vez me he ido a Madrid, pero yo no vivo en Madrid. Entonces, si yo voy a ir allí, pues tendré que hacer lo mismo que hace Enrique Redel o que hace el de Periférica. ¿No? Lo hacen todos. Estas editoriales emergentes que están atrás vendiendo libros de mucha calidad literaria, eso lo están haciendo ya, le están sustituyendo ellos el papel del distribuidor. Pues eso lo hago yo aquí, en Murcia, donde imaginamos que tengo que visitar o no. No pasa nada, pero cuando vives en Madrid tienes que visitar a 40 o 50, pues cada día tienes que ir a dos o tres sitios, a margen de lo que tu trabajo como editor. Y eso así está funcionando, pero el problema es que el libro tiene que pagar lo que pide. Y en este momento de crisis, la gente no está preparada. Y si antes pagaban cada semana 50 libros que te solicitaban, ahora son 20. Es muy difícil. Bueno, pues bueno, a mí me gustaría que hiciera una pregunta o una intervención del público. Yo creo que ha sido una mesa de duda espléndida, estoy encantado, he aprendido mucho y quiero agradecerle a todos y a cada uno de ellos, a Juan, a Ángel, a Carmen, a Paco y a Fernando, su participación aquí, a los de privada y a los del público, porque las que tienen representan las editoriales públicas, han trabajado esta mañana y este tal están aquí de balde, o sea, están aquí y no van a cobrar, ¿no? Los otros al fin y al cabo representan a sus propios proyectos más o menos económicos, pero quiero también romper una lanza por las públicas que son importantes. Agradecerle a Pedro Viles que nos haya invitado, que hemos tenido esta oportunidad, al público, que ha estado muy atento y nada más. Yo creo que con todo esto, gracias a todos.